Un país muy, muy, muy antiguo que pasó años buenos, bonitos, gloriosos, algunos peores. En este país algunas veces se decía que, que no se ponía el sol. Llegó un momento en el que pues, las cosas no fueron tan bien, hubo un señor que deci decidía cuáles eran los derechos y las libertades de las personas, pero pasó el tiempo, esa etapa acabó y los españoles decidieron en 1978 algunos de los que estamos aquí no pudimos votar, crear una constitución española. Esa constitución se basa en muchos, en muchos derechos y en muchos deberes, obviamente. Está el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de voto, a la libertad a un trabajo y a una vida digna, un, un trabajo y a una casa digna, pero también hay otros deberes que hay que eh, acometer y que hay que decidir dónde están mis derechos. Acaban los de Mister Tulianos de esta de este martes que empezamos aquí en más Televisión en Ahora Ciudad Real. España es ese país en las que decía o oh, la historia dice que Von bon, Bismarck, el prusiano, el general prusiano decía que era el mejor país del mundo, pero que ellos mismos se peleaban para echarlo abajo. Veremos a ver cómo acaba todo esto, cómo acaba el proceso de Cataluña. ¿Por qué? Porque se ha pasado de decir esa palabra que llena la boca a muchas personas, democracia. ¿La qué es la democracia? Pues a lo mejor la democracia es decidir en qué momento debemos hacer las cosas, pero sin faltar el derecho al resto de las personas. Hay gente que está decidiendo por otra. Hay gente que dice que necesita independizarse sin contar con los demás, haciendo cosas ilegales, supuestamente, porque los tribunales están diciendo que son cosas ilegales. Yo no sé cómo, si yo haría un delito... Si pediría diálogo a la Policía Nacional si me viene a detener a mi casa, pero eso es otra cuestión. El caso es que esa es mi opinión y ahora la tienen que dar los tertulianos que me acompañan en este primer Ahora Ciudad Real de la temporada 17-18. Ya lo saben, en Cataluña, cómo no, es el tema de moda en España y lo que no va a dar, lo que no va a dar, porque telita al canto. Paso a presentar a los tertulianos de este martes, 3 de octubre de 2017. A mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, Rosario Roncero del Partido Popular, bienvenida. Pues muchas gracias por invitarnos. El verano bien, ¿no? El verano bien. Ya lo olvidado. Ver, diputado regional del Partido Socialista en, en las Cortes de Castilla-La Mancha, bienvenido a Imas Televisión. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar otra vez aquí. A mi izquierda, a su derecha de sus pantallas, Orlena de Miguel, portador de Ciudadanos en las Cortes de... Bueno, en, en Castilla-La Mancha, sí. porque todavía no está Ciudadanos en las Cortes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a Imas Televisión. Bien, muchas gracias por la invitación. Y Mario Herrera, del Círculo de Podemos de Ciudad Real. bienvenido a... A esta casa, a su casa, además hay, hay más televisión. Yo iba a decir que hay más deportes, imagínate. Buenas tardes y muchas gracias una vez más por la invitación. Bueno, pues empecemos porque la cuestión, la actualidad manda y este martes no hay huelga general porque ya claro, no puede ser huelga general porque no está legitimada. Hay pactos eh, pactados entre empresarios y eh, empleados en Cataluña. Una huelga general encubierta que no sé qué opinión tiene para Rosario Roncero y para el Partido Popular. Bueno, nosotros, lo que la postura del Partido Popular en este punto pues es bastante clara y además tiene que ver con la introducción que has hecho tú al principio de esta tertulia. España es un país que tiene una legislación, que tiene una carta magna, que es la Constitución, que establece pues, que España es una nación que es indisoluble y que además existe un Estado de Derecho. Y que dentro de ese Estado de Derecho y de esa legislación que existe, pues podemos hablar de lo que queramos los, los, los españoles, todos los españoles, dentro de esa indisoluble unidad de la nación española. Dentro de, esa, de, esa, pues de ese marco legal se puede hablar, discutir, llegar a acuerdos, lo que se estime oportuno. Dentro, siempre y cuando se respete la voluntad popular, la voluntad del pueblo que está marcada dentro de esa legalidad. Eh, todo lo que sea eh, acuerdos, eh, decisiones, actuaciones que estén fuera de ese marco legal son reprobables. Y nos hace que no seamos un país de libres iguales. Justamente el hecho de que exista un Estado de Derecho y una ley a la que estemos todos obligados a cumplirla, todos sin ningún tipo de condición, hace que seamos un país de libres iguales. Y el hecho de que no se cumplan con esta ley genera desigualdades que son las que hay que evitar y las que hay que garantizar que no sucedan. En ese sentido, nosotros tenemos que, ya lo hemos dicho pues, en numerosas ocasiones, eh, el firme, la firme determinación de que se cumpla el Estado de Derecho y que dentro de ese marco legal hablemos las fuerzas políticas en la medida que representamos a la voluntad popular de las decisiones que tengamos que tomar con respecto a lo que queramos ser como país, pero siempre dentro de ese marco. Fuera de eso, pues estamos hablando de actitudes incívicas, actitudes ilegales, actitudes que ya están en los tribunales, hechos que están siendo investigados por los tribunales, por los jueces y tribunales que son quienes tienen que pues, eh, administrar la, la, la ley y la justicia porque así lo tienen por mandato constitucional y fuera de eso lo demás son cuestiones en las que eh, en todas las fuerzas políticas en la medida que representamos a los, a, los, a los ciudadanos tenemos que estar en esa línea. Fuera de eso lo demás son cuestiones a las que habrá que tomar las, y se están tomando de hecho las eh, actuaciones oportunas para garantizar que en España seamos un país de libres e iguales en los que prime en los que se garantice el cumplimiento de la ley. Miguel. Sí, con respecto a la huelga convocada para hoy, yo pienso que es un completo disparate. Es un completo disparate desde su inicio porque esta huelga se convoca el domingo por la noche a propuesta de un sindicato minoritario como es la CGT y la segunda hasta la patronal catalana. Uh -huh. O parte de la patronal catalana que quiere eh, ese, esa independencia de, de Cataluña. Me parece un completo disparate porque yo creo que eh, en este país y en especial los sindicatos, de lo que tendríamos que estar hablando, de eh, lo que se tendría que estar hablando, son de los eh, problemas sociales que todavía muchos millones de españoles y españolas pues, tienen. Y que son los mismos en Sabadell, en Hospitalet que en Madrid, que en Alcázar de San Juan, que en Puerto Llano son los mismos, es cómo pagar la hipoteca, cómo llegar a fin de mes, cómo encontrar un trabajo y si tienes un trabajo no perderlo. Y si tienes un trabajo precario, cómo no solo no perderlo, sino mejorarlo. Creo que los sindicatos, y en especial hablo de la CGT, tienen que estar en eso, en la defensa de los derechos sociales y no en eh, arrastrarse o verse arrastrado por esa ilusión independentista de la burguesía catalana. Por lo tanto, me parece un completo disparate y otra. pues, otro teatrillo de, de los que. De, de lo, como el que ya vivimos. el domingo. el domingo pasado. Orlena, eh, Ciudadanos tiene su origen en Cataluña, con lo cual lo están viviendo eh, mucho más amplio con Albert Rivera y Arrimadas, y esas arrimadas. Eh, ellos están siendo muy. ¿cómo decirlo. Eh, muy claros, ellos piden o elecciones, eh, Inés Arrimadas en su caso, una entrevista a los compañeros del país, y Albert Rivera pidiendo a Mariano Rajoy el artículo 50, 155 ya. Bueno, es una cosa que precede a la otra, es decir, primero se tendría que aplicar el artículo 155, que nos dice otra cosa, que cuando una comunidad eh, no, 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 no es que no obedezca, sino que no cumple con sus funciones pues el Estado tiene que activar las medidas necesarias para hacerle cumplir eh, con sus funciones. ¿no? Ahora mismo Cataluña es un Estado sin ley, es muy estado sin ley una, una región sin ley. ¿no? Ahí quieren que impere la ley de más fuerte y por encima de más de la mitad de los catalanes. Lo hemos visto además en una secuencia de asaltos, aunque esto ya llevamos cocinándolo 30 años, más de 30 años, pero ha sido una, una secuencia durante las últimas semanas, primero con la anulación de, de la legalidad catalana, no Se saltaron no solamente la Constitución española, sino también el propio Parlamento intentaron anularlo pasando por encima de la oposición y diciendo que esto no servía para nada, ni siquiera el estatut, y nos inventamos unas leyes nuevas que, que validamos nosotros, no tiene que validar ni siquiera eh, la, la, los ciudadanos de Cataluña. Después, eh, un simulacro de, de referéndum. Que precisamente lo que buscaba era montar el pollo, por así decirlo, hablando, hablando en plata, y lo consiguieron, se salieron con la suya. Eso ya hablaremos más adelante de lo que se podía haber hecho o lo que no nosotros lo teníamos claro, y llevábamos diciéndolo varios días lo que se podía haber hecho. Y bueno, ya, ya hablaremos, aunque ahora mismo lo que tenemos que tener es unidad en, en la respuesta. Y hoy hemos visto esta huelga general que está creando ya graves conflictos en la calle en Cataluña, porque me están hablando mis compañeros de, de barricadas en la calle sí. y de toda clase de, de algaradas. En fin, eh, esto, eh, lo único que, no, que se, se puede atacar es con la... Bueno, atacar, realmente solucionar, es eh, mediante el Estado de Derecho. O sea, primero habrá que, que restaurar la ley, porque como bien decías al principio, tu libertad acaba donde empieza la del de enfrente y ahora mismo no se están respetando las libertades de todos los catalanes. Una vez que se restaura la ley, eh, convocar unas elecciones y con esas elecciones dándole la palabra otra vez a los catalanes, tener un interlocutor válido. Con el que poder solucionar los problemas que, como bien decía Miguel, realmente importan. Porque llevamos varios años en los que solo se habla del proceso, no se habla de, de dependencia, no se habla de sanidad, no se habla de educación en, en, en Cataluña. De hecho, los, todos los recursos de los catalanes están yendo en, 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 este, en esta. Es, es, bueno, es una estupidez, es realmente un, una, un camino hacia ninguna parte. ¿no? O sea, nos, les quieren sacar a los catalanes de España, separar de España, sacarles de Europa para llevarles hacia dónde, ni siquiera lo han explicado. Pues yo creo que, que habría que tomar una, unas medidas claras ahora mismo para defender no solo la unidad de España, sino la libertad y la igualdad de todos los españoles. Mario, por favor. Bueno, pues yo creo que realmente estamos ante, ante una consecuencia. ¿no? Yo creo que ante todo y frente a todo la política es siempre el arte de la negociación y del diálogo. Y creo que eh, eso es justamente... Lo que le ha faltado al gobierno de este país es empaque y desde luego creo que hemos visto estos días una actitud vergonzosa y lamentable, no solo dentro de España sino hacia Europa. Es decir, Mariano Rajoy ya no es un interlocutor válido para poder negociar. Está claro que se han hecho muchas cosas mal, pero está claro que al gobierno de un país, y en este caso al presidente, hay que pedirle desde luego un poco de empaque y desde luego diálogo, porque efectivamente esto no es una cuestión que se resolvía el día uno. Yo quiero, quiero recordar cuando veía al presidente del gobierno y a las de Santa María decir que, que aquí no había habido referéndum, que no había habido urnas, eh, pensar en qué país vivían, porque efectivamente creo que, que sí que las hubo, que la gente lo vio o no, y yo creo que esto ya no iba de independencia sí o independencia no, que yo creo que... Estábamos frente, no estábamos ante un referéndum, estábamos ante una gran movilización y, más, vista la respuesta por parte del Partido Popular, estamos ante una movilización popular a favor de los derechos y que ya nos estaba jugando si la independencia sí o independencia no, que mm. creo que este referéndum no puede ser el, el referéndum que determine si aquí va a haber independencia. Y creo que por parte del independentismo se equivocaría si hiciera una declaración unilateral de independencia en este momento. Sin pasar por un proceso de diálogo y algo negociado, que creo que es lo que todos estamos pidiendo, sea aquí o sea allí. Lo que está claro es que eh, hay que actuar con, con una actitud responsable y una actitud de diálogo. Y hay que sentarse a dialogar y a negociar, como de, además desde Podemos Castilla-La Mancha ya hemos los defendido cuando nos sentamos con Oriol Junqueras. Eh, hay que sentarse a hablar y a negociar incluso con aquellos que piensan diferente, que es algo que el Partido Popular nunca aprendió. Un Partido Popular que evidentemente nada en la corrupción y es una manera muy mm, fácil de tapar sus propias vergüenzas. Pero lo que está claro es que la actitud que ha tenido ahora está demostrando que no sirve ni como interlocutor con la generalidad y desde luego además eh, por responder simplemente a la compañía de Ciudadanos lo de nuevas elecciones. Yo creo que está intentando una vez más dar una patada hacia adelante porque, y si en estas nuevas elecciones vuelve a ganar eh, el independentismo... ¿Qué ocurre? ¿Decimos que no son válidas o, o sí, nos planteamos...? ¿Cuándo las si, elecciones? cuando pueda, bueno, me gustaría. Entonces, que, es, sí, cuando me termine... Me ya está me sí sí que queremos sí, porque por eso por del, alusiones, el diálogo claro, y los interlocutores son muy graciosos. Que sí lo sea. Los datos objetivos sí, sí. que dio el Gobierno eh, catalán, el Gobierno de la Generalitat, como ellos dicen, eh, a favor del sí, 2.020.144 del no 176.565, que es el 7,87%, en blanco 45.586 votos, que es el 2,03%, y nulos 20.129 votos, que es el 0,89%. Según estos datos, yo les aseguro que soy, no soy de matemáticas nada, pero eh, soy de letras, eh, da más del 100%. Teniendo en cuenta que el censo que ellos estipularon al principio del referéndum o del no referéndum, era de 5 millones, hablamos de un censo que votó una participación del 42%. A mí que me llamen, que yo luego estamos hablando de las minorías o de las mayorías, pero un 42% que decida sobre el futuro de un país o de una autonomía, pues está bien. Pero a base de eso hay muchas imágenes que han podido ver ustedes en todos los informativos nacionales en las que hay personas que votaron hasta dos o tres o incluso cuatro veces en distintos colegios electorales. Luego hablaremos de por qué, cómo se llega a este momento. Pero voy a ese dato eh, objetivo, que es el que da el gobierno de la Generalitat en su Twitter oficial, lo quería dar para que quedase claro que más del 100% votó en, en Cataluña. Que a ver cómo cómo se hace. Rosario por alusiones uh -huh. y pasamos a contestar a, a Mario que esto se va alegrando sí. para el primer día. Sí, <laughs> bueno, pues que con respecto a los resultados del referéndum ni los eh, regímenes bananeros más de libros salen así los referéndums. Eh, es que ni a Franco le salían así los referéndums porque recuerden que también hacía referéndum franco y le salían niquelaos, con lo cual eso dice mucho de la legitimidad de este resultado. Bueno, y hablo con, me refiero a Mario. Mario habla de las consecuencias políticas y de la inhabilitación que tiene el PP eh, porque no ha demostrado voluntad de diálogo. Lo ha, apuntado, lo ha apuntado mi compañera de Ciudadanos. Es que este tema surge del Parlamento donde se cercenan las libertades los derechos políticos de todos los grupos de la oposición, es que esa es la voluntad de diálogo que han manifestado los instigantes y quienes están dirigiendo esta huida hacia adelante, este auténtico despropósito y disparate. Es que negaron a la oposición democrática a hacer enmiendas y además eh, dejaron de lado los informes de los letrados de las Cortes, del Parlamento en este caso. Y es muy democrático querer dejar fuera, eso dice mucho de Podemos, de la legitimidad democrática de Podemos. Es muy democrático eh, dejar fuera y deslegitimar a la fuerza política, al partido político que hoy por hoy es la fuerza más votada de este país, que en dos ocasiones ha sacado bastante más votos que Podemos. Y eso, eso cuanto menos, dice mucho de la legitimidad democrática de quien quiere dejar fuera. A un partido político que, aunque no les guste a ellos, representa a muchos más ciudadanos y españoles y españolas que Podemos, a lo que también tiene su legitimidad democrática. Pero, desde luego, si vamos a los números, a cuando las cosas se hacen bien, con un censo, con unas garantías legales, en unas votaciones, la fuerza política más votada en este país es el Partido Popular. Yo sé que a Podemos no le gusta. Y estos son, hablan de diálogo. Y hablan de la capacidad de diálogo, pero se empeñan en montar un cordón sanitario. No solvemos de cordón sanitario. Y eso es así, y eso hay que recordárselo a Podemos. Les guste o no a Podemos, eh, por muy democráticos que digan que sean, esta es la situación que hay. Partimos de un partido político con la, la, la legitimidad que tiene de tener el respaldo de muchos ciudadanos y de otros partidos políticos independentistas que han cercenado las libertades de los que no pensaban como ellos, con lo cual qué voluntad de diálogo, voluntad de diálogo en la que está demostrando el presidente Rajoy de sentarse con las fuerzas parlamentarias, en este caso pues ayer se entrevistó con el líder ciudadano, con el I del PSOE para a partir de ahora, de, por, por, por parte de un acuerdo de todas las fuerzas políticas eh, que, son las, que son, no son independentistas llegar a, a un acuerdo en cómo hay que tratar esta situación, eso es lo que se está viendo. Eh, le guste o no le gusta a Podemos, que yo sé que a Podemos no le gusta. Mira, sí. que se hable que, habido una, que ha habido un referéndum con unas urnas que estaban llenas de antemano, que eso lo hemos visto todos, esas imágenes, de gente que estaba votando, echándolo así las papeletas ahí a, al barullo y de gente que puede votar cuatro veces, eso no es un referéndum, eso es un circo, un paripé, que es lo que le gusta muchas veces a Podemos. Miguel. sí, cuando nos hablar de te, te quejas... Yo creo que con criterio de aprobar leyes de, por lectura única, hay que recordar que aquí en Castilla-La Mancha en Cospedal se aprobaron muchas leyes con, con lectura única, por ejemplo la ley electoral, por lo tanto me alegra que hagáis autocrítica también en ese sentido. Pero bueno, esa es otra historia, cuando eh, hay otro momento pues podemos debatirlo. Yo sí que estoy eh, en parte de acuerdo con una cosa que ha dicho, que ha dicho Mario, es si hoy hay elecciones en Cataluña hay eh, una polarización evidente. Y probablemente, con los hechos sucedidos este domingo, el independentismo tiene papeletas para sacar un porcentaje mayor que el 50%. Yo no, yo no soy partidario de que una eh, autonomía o un territorio se independice por un 55%, porque eso es polarizar una sociedad, evidentemente. Pero es, los hechos son los hechos y es probable que eso fuese así. Como también fue así que eh, las eh, cargas policiales de los antidisturbios provocaron o fueron las pitas para eh, que mucha gente se movilizase. Fue un agente movilizador de la, de la población de Cataluña eh, las imágenes eh, que se vieron. Sin entrar al debate de la oportunidad o proporcionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eh, que yo no me voy a meter, pero si haciendo una lectura política, eso es cierto. Las imágenes de, de los antidisturbios en los colegios provocaron un efecto movilizador y algo todavía más preocupante. Y es que en esos colegios había niños, había jóvenes, cuya primera experiencia política que van a tener en, en, en su vida va a ser la de unos antidisturbios cargando en eh, las escuelas de, de sus colegios. Eso también genera independentismo y genera independentismo a futuro. Eh, yo lo que veo es que este país necesita un relato cívico, un relato ciudadano, que lo compartamos todos y, y todas los, los españoles, independiendo también... De las singularidades y las particularidades que tenemos, pero ese relato cívico tenemos que construirlo. Porque si no, con las acciones que se han llevado a lo largo de estos siete años, con la polarización que ha habido tanto por parte del independentismo como por parte del gobierno Rajoy, este problema no se va a resolver. Y lo que se rompió el domingo, lamentablemente, fue la convivencia que durante 40 años hemos tenido. Eh, le doy enseguida. Llevas toda la razón dentro de la violencia de la policía, pero hay imágenes que a mí me llaman la atención. El hombre con el niño a eh, hombros, eso demuestra mucho. Demuestra mucho. Hay que ser sí, ciudadano sí, claro. y responsable. Claro. O, o un, un vídeo que yo vi de una mujer encarándose con un policía y empujándole. Hombre, un policía está ahí por trabajo, pero sí, sí, sí. a nadie le gusta que le empujen, que le estén eh, intoxicando su trabajo, porque básicamente hace su trabajo. Aunque estoy de acuerdo contigo que, no, la, bien, que la violencia y en, nunca, y en ningún nunca es. Es un momento de la mucho... profesionalidad de, de, de la policía. Ahora bien, creo que esto tiene una lectura política. Claro. Ayer abrimos todas las portadas claro. del mundo claro. y Dice esto es una vergüenza nacional. Es la moral de alguien a quien ponen de escudos humanos a niños y a mayores para, para, para provocar determinados incidentes. Dice mucho la catadura moral de quienes hicieron eso, de quienes pusieron escudos humanos de niños y de mayores precisamente para se, generar cuatro fotos se buscaba una foto se buscaba la, y la, foto, actuación, se la actuación la actuación de tanto la Guardia Civil programada. como la, de la Policía fue Nacional impecable, fue impecable, impecable. y en eso, tenemos que, en eso estamos de acuerdo Pero, todos porque de hecho muchos de los eh, supuestos abusos que cometió la Policía que han circulado por las redes sociales luego se ha ido demostrando que eran falsos falso, de, falso, de falso, hecho falso, muchos ¿verdad? pertenecían a los propios mossos de Escuadra en los momentos anteriores lamentablemente el independentismo. Sí, sí, y cos, que consiguió que su hacer. foto, sí, sí, no, en eso estamos de acuerdo y sí, en las próximas que semanas, que semanas pediremos, la, claro, claro, la pediremos, claro, pediremos las se explicaciones. Se las pues sí. pues, o sea, claro. explicaciones pertinentes, pero en este momento es el momento de, de, de estar unidos porque estamos ante Ahí un, un problema cuenta, gravísimo claro. y hay que estar unidos y dar una solución conjunta, en eso estaremos de acuerdo. En cuanto a la legitimidad del referéndum, yo creo que no se lo creen ellos. En fin. No hay legitimidad eh, con todos los datos objetivos que se dan y es que además eh, el, el propio gobierno solamente quería una coartada, Ese, eh, sabían de sobra que no iban a poder hacerlo, que todo iba a ser bueno hecho, cada 20 minutos iban cambiando hasta las reglas de juego, fue un total absurdo, lo que querían era una foto y una coartada para declarar la independencia, eso estaba pactado hasta la propia ley del no referéndum este que hicieron, que si eh, habría una declaración de independencia, sí, había un referéndum y ganaban y si no había un referéndum, o sea, era sí o sí. No, no había... Más. En cuanto al diálogo... Esa, efectivamente, preveo muchas, muchas barbaridades, entre ellas esa tan graciosa. ¿no? Y en cuanto a lo del diálogo, sí, hay, tiene que haber un diálogo, pero dentro del Estado de Derecho. Yo, sinceramente, no quiero vivir en un país en el que el que más la lía, en el que se salta la ley, en el que eh, grita más fuerte, es el que le vamos a hacer caso y a dar privilegios. Entonces, tiene que haber un interlocutor válido. Aquí el interlocutor que no es válido es el que se ha saltado la legalidad, el que ha cerrado el Parlamento, el que se ha saltado las leyes de Cataluña y las leyes que nos, que nos rigen a todos los españoles. La Carta Magna, que nos rige a todos los españoles. Se le han saltado, han, se han saltado eh, sentencias judiciales, se han pisoteado los derechos de los catalanes. Evidentemente, yo no sé si usted firmaría un contrato conmigo si yo le digo, bueno, lo firmamos aquí, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana no bueno, sé sería pues para pensárselo que, no yo creo que efectivamente el inmovilismo es una de las cosas que nos han traído que nos han traído aquí no el, el inmovilismo de las dos partes el choque de trenes yo creo que es evidente y que desde luego si queremos seguir avanzando eh, hay que avanzar por buscando la vía democrática y del diálogo que al final es la única manera de resolver los conflictos políticos y los conflictos políticos se resuelven haciendo política no sacando y y teniendo a la gente en las calles y, y, por otro lado, teniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, mandadas por el Gobierno, porque estoy seguro que además muchas de las policías que estaban ahí en Cataluña eh, no entendieron la actuación que le mandaban directamente desde el Gobierno. Y, desde luego, está claro que eh, podemos decidir cómo, cómo, cómo vamos a, a avanzar hacia el futuro. Es decir, si vamos a avanzar apostando por una vía democrática, vamos a apostar por escuchar tanto una parte como la otra, acercando posturas y, desde luego, llegando a una solución pactada, que creo que es necesario y lo urgente en este momento, es decir, empezando a, de verdad a pensar en, en una solución que pueda eh, acontentar a todo el mundo o vamos a seguir por la, la misma línea de... ¿Cuál no, es la solución que contenta a todo el mundo? Un segundo, si yo no, no si es por un ejemplo. La la legalidad, porque si decimos que yo no quiero vivir en un país donde alguien salta la legalidad, yo tampoco me gustaría vivir en un país donde el presidente del gobierno ha tenido que ir a declarar en el caso Gürtel por la corrupción de su partido y sin embargo, desgraciadamente, a día de hoy sigue siendo presidente del gobierno. Además, o sea, que con el apoyo de su partido, con el apoyo de su partido, ¿No? los políticos de la Generalitat claro. tienen más derecho que los demás. No, trata, que les dé la gana, no creo. que esto se trata Creo que esto se trata solamente hay que de meterse en política para que ya la ley así no te afecte. Si este es el tema, esto es un inmovilismo, un militarismo y está claro que esto es un choque de trenes. Tanto sea de la generalidad que sea del gobierno central. Creo que es el momento precisamente de acercar posturas entre todos los partidos mira, políticos como demócratas. Mira, yo no se queda pero tienes, este... pero esto no viene, este choque de trenes no viene de los últimos 10 años. Son 35 años de pactos con los nacionalistas, cosa que a vosotros os encanta hacer pactos con nacionalistas, dándoles la hegemonía sobre la educación, Augusto, no sobre, los, sobre los medios de comunicación. Esos pactos los llevan tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Se ha, se ha dado la hegemonía a los partidos nacionalistas sobre la educación. Sobre los medios de comunicación, se ha permeabilizado en toda la administración, lo tocan todo absolutamente. Eso ha sido la, la, ¿sabe? la, la metáfora de la olla y la rana, no salta hasta que va, Pero, se, se, se va calentando poco a poco. ¿Y eso es un problema policial, más allá de apoyar al Partido Popular. Y, ¿qué, ¿Qué es lo que piensa? El abolir 155, 155, 155, 155, abolir el 155, reprimir a la gente. La, la, no se puede abolir. Reprimir a la gente las movilizaciones en las calles Pero, no sé, ver, y si hay que meter los tanques, meter los tanques en las Me parece muy bueno que se haga el lato imaginario de lo que pasa en Cataluña, que no es lo que pasa. Se ha saltado la ley, se tiene que. La ley, Hay dos La ley, millones que millones, millones, darle, mil, darle la palabra a todos los catalanes, no solo los que opinan como tú, que es lo que ha hecho el partido pues, que que Junts sí. Aquí, eh, Mario, por Podemos, habla todo el rato del diálogo y de tal, pero mantiene, como digo, el cordón sanitario. Luego, mira, ha habido dos asuntos fundamentales, importantísimos para este país, en los que vosotros, Podemos, ha estado en contra. Se ha mantenido al margen. Violencia de género. El otro día, el gran pacto que hubo en el Congreso de los diputados de todas las fuerzas políticas, los únicos favor, que quedasteis fuera fuisteis vosotros, que os abstuvisteis. Eso es demagogia. Pura, eso es, no, no eso es verdad. Eso no es demagogia. Eso es así. Vamos a coger las actas del, de la sesión del Congreso. Uno. Y otro. Un pacto fundamental para este país, para la seguridad de este país, que fue el yihadista, y también os habéis quedado fuera. Con lo cual, aquí de lo que se trata es de horadar, horadar, y pues ningunear al partido político que hoy por hoy gobierna. Y cuando os quedáis sin argumentos, venís con el capítulo de la corrupción. Pues, pues, que vamos a callarnos porque, oye, que para no ser casta, el poco tiempo que habéis uh, rascado ya se os ve la patita y todos os conocen. Uh, ¿eh? Todo el mundo os va conociendo. Si es lo que tiene la política, que te expones a la, a la calle y todo el mundo nos conoce. Entonces hombre, yo creo. Yo bandilla. no te he interrumpido, Mario. No te he interrumpido. No te he interrumpido. Entonces. El tema es este o sea que vosotros eh, tenéis una situación que lo que tenéis, es, queréis sacar provecho de un momento en el que en este país lo que hace falta es sentido del estado que estáis demostrando que no lo tenéis y que ten, no, no 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 lo tenéis y que os parecen que las fuerzas eh, que aquí la, la, estáis ha habido una agresión bestial en cataluña pero yo no os he oído hablar nunca y ya sabes de lo que te voy a hablar yo no te he hablar nunca a vosotros, ni a Podemos, ni habéis ponderado ni criticado que haya Estados que apoyáis, como Venezuela, en los que hay presos políticos. Eso Venga. es así. Yo he escuchado en el yo he escuchado en el Salón del del Ayuntamiento de Federal, lo escuché el jueves pasado, que había presos políticos en Cataluña. No, lo que hay políticos que van a estar presos, precisamente por incumplir la ley. Y sin embargo, en otras ocasiones habéis callado. Bueno, el, Con lo sí, cual, algo que ser un poco no, más no, pero, sensato. Es curioso aquí. Realmente se demuestra en este debate que España vive una crisis institucional muy importante, que los, eh, las dos personalidades o los dos ejecutivos que tienen que resolver este problema han estado y están salpicados por la corrupción, por el 3% en Cataluña y por la GULT del el, el señor Rajoy, y que realmente eh, este problema institucional que tenemos lo tenemos que, que solucionar entre todos, evidentemente, y que más tiene que hacer... De... Tienen que reflexionar, pues son estos dos gobiernos que nos han llevado en todos estos años a la polarización más absoluta. Yo lo que veo es que este proceso, este, este momento histórico que, que vivimos ahora mismo, se inició en, en el año 2011. En el año 2011, cuando el señor Artur Mas llegó en helicóptero, un helicóptero de los Mossos de Escuadra, al Parlamento catalán, porque eh, había parte de la sociedad eh, civil catalana que en esos momentos se estaba manifestando contra la institución legislativa de Cataluña. Eh, en su momento, en el que podíamos ver a, en salvados, por, por poner un ejemplo, a Jordi Évole eh, manifestándose o recogiendo eh, eh, declaraciones de... Personas que estaban manifestándose contra la privatización de los hospitales públicos en Cataluña. Lo mismo que estaba haciendo aquí el Partido Popular, el señor Rajoy y Cospedal en nuestra tierra con los recortes en los servicios públicos. Por lo tanto, creo que eh, al final este proceso que hemos vivido, que también tiene implicaciones sociales, económicas, como, como he dicho, no se ha tratado en todos estos años. Porque Artur Mas, eh, cuando se, vi, se vio asediado con un gobierno totalmente debilitado por esos recortes que estaban aplicando, se inventó el tema de el España nos roba, la culpa la tiene Rajoy, la culpa la tiene el gobierno central. Y Rajoy, en, el otro, en la otra parte, pues estuvo durante lamentablemente siete años fumándose un puro, viendo las cosas venir, hasta que hemos llegado a esta situación en la que se ha judicializado la política y eh, hemos tenido un presidente del Gobierno que no ha hecho nada ante la irresponsabilidad del Parlamento catalán. Yo creo que ahora es momento de eh, hacer propósito de enmienda, plantear soluciones entre todos. Y eh, llegar a algún tipo de, de, de diálogo. Creo que por esta vía no vamos a ningún lado. No estoy de acuerdo que ha habido una cierta patada hacia adelante de, de los que antes eran nacionalistas y luego ya son independentistas, precisamente por eso, ¿no? Se vieron acorralados por un, inmensos casos de corrupción, de hecho, si ponemos el, solo el montante de lo que se haya supuestamente presuntamente llevado la familia Puyol yo creo que es el campeón de la corrupción mundial ¿no? Es una cosa, bueno, quitando los regímenes totalitarios, que es en lo que quiere convertir ahora, ahora Cataluña. Realmente eso hubo un momento de mucha tensión porque estaban acorralados por los, los temas de corrupción y también por los recortes una mala gestión eh, manifiesta en Cataluña dijeron, pues aquí solamente se va a hablar del plusés. ¿no? Se inventaron esto, que llegaba estaba cocinándose desde hacía mucho tiempo, desde hacía pues eso, ya 30 años, pero dijeron, ya es una patada hacia adelante, además con los ojos vendados, donde lleguemos, no? pasando por encima de, 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 de la fractura social tan brutal que se ve que, sea de, que, que han conseguido. ¿no? Pero yo creo que no debe haber equidistancia, porque realmente o sea, los primeros responsables de esto... Son el gobierno de la Generalitat y los nacionalistas, los independentistas, son los que han creado este conflicto, porque esto, más allá de un conflicto político, ahora es un conflicto que está en la calle y eso es muy peligroso. De hecho, todo lo que esté pasando, eh, lo que va a pasar estos días y lo que va a pasar desde el, desde el domingo, es responsabilidad única y exclusiva del señor eh, Junqueras y del señor Budemont. Eso, sí, tiene, yo... que, eso tiene que estar claro. No sé otra si cosa, que, otra cosa, es que la gestión, de la crisis haya sido la correcta. A nuestro de modo de ver, años, desde luego no lo ha sido. Claro. Pero el, ya tendremos que, ya, ya sí. lo iremos hablando entre nosotros, que eso también lo decía la compañera del Partido Popular. Tenemos que buscar una, una solución entre todos, porque este es un problema de Estado, es un sí. problema de país. Entonces habrá que avanzar en ese sentido. Pues yo creo que por por, por empezar a contestar no con lo de Rosario que decía lo de regímenes totalitarios no ya habéis sacado decías que nosotros teníamos el mantra de corrupción pero has dicho dos veces Venezuela falta decir lo de españoles muy españoles y muchos españoles para terminar de decir todo el argumentario del Partido Popular pero dicho esto la pregunta es más allá de escudarse como se está jugando Mariano Rajoy bajo las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado qué es lo que lleva haciendo escondiéndose un mes y más allá de hacer lo que se os ha dado muy bien durante mucho tiempo que es politizar la justicia y quiero decir no tengo que irme tan lejos para hablar del caso cuando entre la, la gente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid fiscales se mandaban mensajes, es decir, habéis politizado la justicia para ahora hacer una cosa todavía peor que es judicializar la política. Eso es evidente. Pero más allá de eso, yo pregunto, ¿qué modelo de, de España queréis vosotros? Porque Vicente Tirado lleva también escondiéndose un mes. A Vicente Tirado nosotros hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a dialogar porque creemos que es la única vía democrática. Hay que dialogar y sentarse con aquellos que piensan diferente. Nosotros propusimos tener un, un, un debate público con Vicente Tirado. Vicente Tirado. Secretario General del Partido Popular de Castilla-La Mancha lleva un mes escondiéndose porque, más allá de esconderse detrás de la Fuerza de Seguridad, no tienen un modelo de Estado. Mariano Rajoy ha demostrado que no tiene clara una idea de qué va a hacer con este país. Y a mí lo único que me preocupa de todo esto, además es saber qué posición tiene el Partido Socialista porque yo creo que es el momento Permítese también la de Podemos sí. que, creo que sí un segundo un segundo porque yo no te, un segundo porque yo no, yo no te interrumpió y a mí me gustaría saber qué fue lo que ocurrió en la reunión que tuvieron Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en el que Ra Mariano Rajoy efectivamente dijo Pedro Sánchez nos apoya, pero Pedro Sánchez casualmente aquel día eh, se, se había ido a algún sitio porque no se le escuchó decir nada no sé cierto, donde además, va. no, no es cierto sí, sí. la no me hizo me al día siguiente no y, 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 y además me gustaría un poco <laughs> eso saber, porque creo que hay que tomar una posición valiente y yo creo que el Partido Socialista debería empezar a reflexionar que no debería situarse con aquellos que utilizan las instituciones del Estado para intentar eh, soterrar una movilización ciudadana que no un referéndum, es que una movilización ciudadana de dos millones de personas. Creo que hay que empezar a situarse con la democracia, con el diálogo y el primer paso para eso es eh, un nuevo convenio de fuerzas que echa el Partido Popular de el este país es que, Lo siento, que tengo que ir a publicidad, que aquí también hay publicidad, que volvemos enseguida, que está la cosa eh, calentita, por, no, por llamarla así. Hasta ahora.